En Santiago, los presidentes electos y saliente de Chile, Gabriel Boric y Sebastián Piñera, dieron el primer paso de la sucesión el lunes, un día después de que el izquierdista ganara holgadamente las elecciones, resultado que provocó la caída del peso y de la bolsa local. En la puerta del Palacio de la Moneda, cientos de personas esperaban la llegada del triunfador de los comicios al grito de se siente Boric presidente. El presidente electo se acercó a la multitud para saludar y agradecer el apoyo con la mano en el corazón. Se tomó minutos para acercarse a los ciudadanos mientras Piñera y sus ministros lo esperaban dentro.